Se generaron algunos inconvenientes hoy en Hernandarias, específicamente frente a la sesión en donde los concejales en la Junta tendrían que haber tratado hoy el pedido de intervención hacia el administrador Rubén Rojas por supuestas irregularidades. No se consiguieron los votos necesarios y este pedido finalmente se rechazó. Los concejales no tuvieron los votos necesarios para dar curso a la intervención de la administración de Rubén Rojas al frente de la municipalidad de Hernandarias. La votación terminó con 6 votos a favor de la intervención, 5 en contra y una abstención. El liberal Jorge Arzamendia se abstuvo de votar y de esa forma salvó a Rojas de la intervención, donde se presentaron 14 puntos a investigar. Es difícil manifestar eso de esa manera, ¿verdad? Teniendo en vista que hubieron concejales que en este caso apoyaron el rechazo de la intervención de Hernandarias. Así que no puedo decir, hubieron situaciones muy llamativas en algunos concejales que en un primer momento impulsaron todo esto, pero hoy demostraron de que apoyan a esta gestión administrativa del licenciado Rubén Rojas. Lastimosamente no llegamos a los 7 votos como establece la ley orgánica, la constitución. Lastimosamente teníamos los 7, se abstuvo una de las personas y eso hace de que hoy no tengamos. Creemos de que hay indicios suficientes para una investigación, tanto administrativa como también penal. Mencionaste que había los votos, ¿qué pasó última hora entonces? Y bueno, se abstuvo. Tras un vehemente pronunciamiento a favor de la intervención de la comuna de Hernandarias, la licenciada Alcira Cáceres de Castillo sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida por sus colegas. Los pobladores en las afueras afirmaban estar cansados por la falta de transparencia y exigían investigación. Y el motivo es del intendente que está corrompiendo la administración, tiene 14 pruebas contundentes que el propio intendente presentó a la Junta, a los 12 concejales, presentando su administración. Y todos los concejales vieron las irregularidades. Lastimosamente que estamos ahora acá con todo el pueblo diciéndole a los concejales que todos tienen que votar a favor de la contra la corrupción, ¿verdad? Hernandarias, hay muchas irregularidades, tenemos 14 puntos a tratar. Así como dice la compañera Emilce, tal vez tengamos hoy la votación, pero el día de mañana tenemos que presionar más porque se viene sumando mucha gente también en la manifestación, que son autoconvocados. Orecuerá y la corrupción, no solamente a nivel Hernandarias, sino a nivel nacional. Sabemos que estamos pésimos en Yandehuereco y Yandehuereco se jaiza y estamos cansados. El ambiente se volvió más tenso luego de que una supuesta funcionaria se apoderara del micrófono de los manifestantes ante la atenta mirada de la Policía Nacional, que desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. Estoy pidiendo a que traigan a labrar mi denuncia a los policías y me están trayendo. Estoy pidiendo para labrar mi denuncia, que me robaron el micrófono y el comisario no tiene hoja para hacer denuncia. Para labrar acta no tienen. Esto es policía. Va a entender que hoy la hoja allá porque él hace denuncia. Estamos tardando. 100 policías no pueden encontrar un micrófono ahí adentro. Ahora el pedido pasará para archivarse, teniendo en cuenta que los opositores necesitan mayoría. Peor administración en todos los tiempos.
compadre. Dale agua, dale agua.